El día miércoles 12 de marzo, en el hogar integrado por los esposos Doña Luz Núñez y Don Jaime García, con mucho agrado han recibido a la Dirección General de El Plaza y técnicos asignados a la zona en compañía del alcalde municipal de La Libertad. Contrapartes asociadas como la SAG, CERNA, Asociación de Productores, UNACH, Mesa SAN, ADEPES, entre otros cooperantes, para realizar una visita a la finca de referencia en la comunidad del Quebrachal, La Libertad Francisco Morazán, y conocer los avances de esta familia beneficiaria de El Plaza de Oxford en Quebec e intercambiar las experiencias de las mismas entre cooperantes y así constatar un trabajo integral de familia en el mejoramiento de su finca, lo mismo que en el tema de mejoramiento de su vivienda, techo, ecofogón, pisos, entre otros que les han permitido el cambio y mejoramiento de su vida y así ser un ejemplo para otras familias que con el esfuerzo del trabajo y unión familiar se puede lograr una vida próspera y mucho mejor para todos. ¿A quién está este proceso del proyecto de apoyo a la seguridad alimentaria Plaza, financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional a través de OFAN Quebec? Tenemos pues el agrado de presentarles algunas tecnologías, ¿verdad?, sostenibles, utilizando lo que es orgánico, ¿verdad? ADEPES, la Asociación de Desarrollo Pespirense, pues como contraparte del proyecto Plaza, se siente pues con el reto y la obligación de dar a conocer algunas alternativas a los productores de estas zonas, lugares pues áridos con poco acceso al agua, para que ellos puedan tener, digamos, alimento disponible todo el año y un alimento sano, por el bien de los niños y el bien de toda la comunidad. Para el caso aquí en esta finca del productor Jaime García y de la productora Luz Núñez, él ahorita tiene implementando aquí acerca de 20 variedades de cultivos, ¿verdad? Desde los más comunes como maíz, frijol, maicillo, hasta algunas variedades pues de que él poco a poco las va implementando, como ser pues moringua, como ser caña fístole, que ellos están viendo de que son alternativas saludables que también deben de estar incorporadas en sus parcelas. Agradecemos la visita de esta gente porque la verdad que han apoyado a estos productores de la zona. Y prueba de esto, lo que estamos viendo ahorita lo que se está produciendo, que podemos ver que con apoyo de las familias de escasos recursos pueden sembrar lo que van a comer, ¿vale? Yo creo que eso es importante porque ya no vamos a depender de ir a comprar a otro lado, sino que lo podemos producir en nuestras parcelas, que como puede ver están bien bonitos y con capacitada la gente, con técnicas y con todo el apoyo, se puede lograr mucho. La verdad que ahorita nosotros hemos carecido bastante del apoyo del gobierno, por muchas situaciones que el gobierno ha tenido problemas, pero esperamos que este nuevo gobierno, con el presidente Juan Orlando, las cosas caminen diferentes. Yo tengo la fe que sí, las cosas van a cambiar y van a haber más apoyo de parte del gobierno hacia el campesino y aparte de las instituciones que también que están en la zona que nos apoyen. Nos desplazamos aquí a La Libertad para conocer esa finca de referencia, que es muy impresionante, de ver todos los cultivos y también las prácticas agrícolas. Aquí se ve, por ejemplo, que hay muros de piedras, que hay barreras vivas, tiene una cosecha de agua, tiene el tema de agua para el riego y tiene varios cultivos, ¿no? Desde plátano, yuca, camote. Hemos visto también hierbas, tipo moringa, y estamos viendo también, por ejemplo, tiene maíz, tiene frijol, tiene de todo realmente. Hasta vivero tiene su propio vivero. Bueno, con Plaza pues tengo 10 meses de estar trabajando con ellos. Pues ha tenido buenos logros con ellos pues porque a veces uno desea tener cosas y no puede porque usted sabe que aquí no tenemos empleo de trabajo. Entonces ya que ellos vinieron acá pues y me dieron el apoyo, pues ya hoy he mejorado bastante con ellos, pues tengo esa pila, tengo mejoramiento de la casa y todo eso, pues y ahí vamos de poquito a más, como dicen, va. Y pues no, nos sentimos muy agradecidos con la institución, va, porque es una institución seria, cumple con lo que promete y así pues nosotros también estamos respondiendo. Aquí por lo ahorita lo que tengo son 22 variedades de cosas, va, y espero pues traer más cosas que aquí nos han dado, ¿verdad?
entonces vamos a pulsar con otros productos de semilla, a ver si lo da. Usted sabe que aquí es una zona seca, pero sabiendo manejar el agua, pues sale adelante uno, ¿eh? Porque hay veces que hay quien pues ocupa una pila para bañarse, yo necesitaría un tambo para, ¿va? Con un tambo yo me baño, no ocupo más agua. Pues así estoy haciendo con los cultivos, ¿verdad? Estoy regando por goteo, ¿va? Estoy ahorrando agua pues mientras viene el invierno. Bueno, sí, pues les digo, ¿va? Que lo que hay es agacharse, ¿eh? Perder la pereza y trabajar, pues, porque dice el Dios pues que si trabaja, pues ya le ayuda, ¿va? Y si no trabaja, pues tampoco le ayuda. Ahora, claro que en este espacio de una unidad que llamamos finca de referencia con cuarta de manzana, con tanta diversidad, en menos de un año, como 10 prácticas agroecológicas sin químicos, y el señor y la señora nos hablan de forma, digamos, positiva, ¿no? Que aquí ya no hay problema tanto de alimentación, ya hay que buscar otros aspectos. Y como ellos hacen la gestión del agua también, a pesar de la dificultad, usan gota a gota, lo que nosotros no, normalmente no hacemos, ¿no? En nuestras casas, por ejemplo, ya no vemos esta prioridad, yo diría. Entonces, no, yo estoy muy contento y se nota que aquí ya tenemos una referencia en zonas que es muy seca. Y no es lo mismo en ciertas otras zonas donde tenemos mucha agua, ¿no? Bueno, yo ahorita cuando esté alcalde, con el otro alcalde ayer de San Cristóbal de Corarén, de San Antonio Don Maldonado, lo que nos dicen es que cómo hacemos mejor las cosas. Entonces nosotros nos hemos comprometido que del 31 de marzo hasta el 10 de abril vamos a hacer una presentación en cada uno de los 11 corporaciones, pero invitando también a los demás agencias y nuestras contrapartes para presentar todo lo que tenemos programado, pero luego cómo complementaríamos mejor. Es decir, si hay que cambiar algunas cosas nuestras, lo cambiamos y lo adaptamos para que los gobiernos municipales se apropien mucho mejor que nosotros.